Cactus 1549-700, climbing 5,000. This is Cactus 1539, hit birds, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left, heading up 220. We're unable. We may end up in the Hudson. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 5, 4718, turn left, heading 210. 210-4718. I think he said he was going in the Hudson. Seguramente todos recuerdan este episodio cuando el piloto de ese avión salió del aeropuerto de La Guardia, Nueva York, y a los pocos minutos él entendió dos cosas. Primero, que no tenía más motores. Y segundo, que no tenía tiempo de volver a La Guardia. No tenía tiempo de volver al aeropuerto. Y aterrizó en el río Hudson. Si el piloto de ese avión hubiese sido una computadora, todos estarían muertos. 155 personas que estaban en esa máquina salvaron su vida porque el piloto era un ser humano y tenía un cerebro humano. Pero particularmente tenía un área cerebral que se llama lóbulo frontal intacta. Si hay una área del cerebro, el cerebro trabaja en red. Cuando tenemos una función cognitiva, se activa casi todo el cerebro, pero hay áreas que son más críticas. Esto lo voy a repetir durante la charla. Si hay un área del cerebro humano que nos relaciona con nuestra identidad, es el área frontal. Lo que nos hace diferente a todo lo que estamos acá hoy. Lo que nos diferencia de las demás especies. Si hay una lesión en la parte posterior del cerebro, que es clave para el proceso de percepción del mundo externo, la persona va a tener seguramente un déficit en percibir el mundo, pero va a ser el mismo. Si hay un daño frontal, uno no va a ser el que fue. Uno comienza a ser distinto, cambia la personalidad. El lóbulo frontal tiene neuronas que son diferentes a otras partes del cerebro. Por ejemplo, hay neuronas del sistema olfatorio, del olfato, las neuronas, la red que regula el olfato, tiene neuronas que responden básicamente a estímulos olfatorios. Las neuronas que procesan la visión responden, algunas neuronas del sistema visual responden al estímulo visual. En cambio, como uno esperaría del área más crítica del cerebro humano, las neuronas frontales responden a diferentes cosas según el contexto. Por ejemplo, pueden responder al perro o a un estímulo viendo un gato, dependiendo del contexto. Esta área, que es crítica para nosotros, madura, termina de madurar entre la segunda y tercera década de vida. Y tiene una función importante en varias funciones intelectuales y cognitivas. Por ejemplo, la planificación, la toma de decisiones, la memoria, el lenguaje, la interacción social. Mi cerebro está cambiando porque estoy acá. Y ustedes están cambiando su cerebro porque me escuchan a mí. Les guste o no les guste lo que digo. La interacción social cambia nuestro cerebro. Aún en el ascensor, cuando nos miramos con el vecino, tenemos que decirle algo por compromiso, vemos si nos quiere o no. El cerebro se está activando y el del vecino también. No se puede entender un cerebro humano como algo único. Se debe entender como una interacción entre dos cerebros. Si ustedes me apretan el cuello y me dicen, Facundo, ¿cómo resumirías el cerebro humano? Yo diría, bueno, es un órgano social. Y parte de la complejidad del cerebro humano, para muchos investigadores, se explica por la complejidad social que nuestra especie ha alcanzado. Y si no creen la complejidad social que hemos alcanzado, miren todo lo que hemos creado. Las sillas, el micrófono, la computadora que no anda, mi camisa, y todo esto que estamos haciendo ahora. Hemos aprendido mucho del lóbulo frontal por pacientes que lamentablemente tuvieron problemas neurológicos o psiquiátricos. Pero también aprendimos por la nueva tecnología, las imágenes. Hoy podemos estudiar el cerebro con aparatos que ven in vivo qué pasa en nuestro cerebro cuando imaginamos, cuando memorizamos.
Y la memoria humana no es una sola, hay diferentes tipos de memoria. Hay una memoria de dónde y cuándo yo me recibí tal día en tal lugar. Hay una memoria que es una memoria episódica y que hay un área clave que es hipocampo. Hay otra memoria que es la que estoy usando yo ahora, que es memoria online. Yo estoy tratando de decir palabras que no dije unos segundos antes. O también cuando ustedes tienen un número, o yo tengo un número de teléfono en la cabeza, lo marco, hablo con la persona y me olvido, es una memoria más online. Esta memoria sí tiene mucha dependencia del lóbulo frontal. Pero hay otras memorias que sabíamos por lesiones y por estudios de animales que no eran tan importantes el lóbulo frontal. O la memoria semántica, saber que Montevideo es la capital de Uruguay. No sabemos cuándo aprendimos eso. Esa memoria es un concepto, como que esto es una camisa. Hoy sabemos por las técnicas de imágenes que el lóbulo frontal se activa en todas estas memorias en el humano. Cuando tiene una memoria autobiográfica, una memoria semántica, una memoria online, una memoria episódica, además de otras partes del cerebro que sabíamos por animales y por humanos, hoy sabemos que en vivo el lóbulo frontal juega un rol importante. Y hablando de memoria, les quiero decir que avances en las neurociencias en las últimas décadas, debido al avance genético, de imágenes, y que hay más científicos en la humanidad que en toda la historia de la humanidad, han demostrado que la memoria humana es el último recuerdo. Cuando uno evoca una memoria, se hace inestable. Y cuando la vuelve a guardar, se guarda. Y si lo que se guarda coincide con el evento, vamos a recordar el evento tal cual. Pero si cuando se evoca la memoria, agregamos cosas y se guarda con diferentes contextos emocionales o situaciones, lo que vamos a recordar la próxima vez no es el hecho que pasó, sino el último recuerdo. Básicamente, repito que es un concepto importante, cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y se vuelve a guardar como cuando uno guarda un documento Word en la computadora. Lo que se guarda es lo que se va a recordar la próxima vez. Si uno hace un viaje de enamorados y uno está más enamorado que otro y lo cuenta 100 veces y el otro lo cuenta 2 porque está poco enamorado, le pasó mal, seguramente el más exacto va a ser el que lo contó 2 veces. Porque el que contó 100 veces va a poner cosas en el viaje, emocionales y contexto, que no van a tener nada que ver con la realidad. Aprendimos del lóbulo frontal, que es el encargado de planificar, de organizar la conducta temporal del lenguaje, de la emoción y de los aspectos racionales por pacientes. Uno es la lobotomía. La lobotomía es un procedimiento que por suerte no se usa más, pero fue muy popular en Europa, en Estados Unidos, hace décadas. A partir de los 70 cesó la actividad. Básicamente le destruían el lóbulo frontal entrando con un fierrito por el ojo y el fierrito destruía el lóbulo frontal a personas con una depresión incurable en ese momento, con obsesiones que no lo dejaban tener una vida independiente o con dolores intensos. Y había una foto muy expresiva de una persona muy preocupada y después de la cirugía estaba con un habano totalmente liberado. Se le habían acabado las obsesiones, pero había dejado de ser él mismo. Estaba totalmente desinhibido, despreocupado. Y ahí aprendimos, lamentablemente, de lo que sucede con una lesión frontal. También aprendimos sobre lo que pasa con una lesión frontal con un experimento lamentablemente natural que sucedió en Cavendish, un pueblo de Vermont. En Cavendish, Vermont, había una empresa de ferrocarril que estaba construyendo el ferrocarril y un capataz, Phineas Gage, era muy obsesivo. Llegaba temprano a trabajar, se iba último, todo el mundo confiaba en la palabra de él, los jefes en la empresa confiaban en él, los obreros que dependían de él estaban muy contentos, una persona muy confiable, hasta que un fierro por una explosión de una mina le atravesó el lóbulo frontal. Lo llevan, el fierro salió, o sea, no quedó incrustado. Básicamente esta parte del cerebro había desaparecido. Lo llevan a Boston, hoy el fierro está en el hospital de Harvard, es un caso muy famoso, no estoy violando ni una confidencialidad médica. Todos los datos que voy a decir fueron muy difundidos en los medios, internacionalmente, científicos y no científicos. Phineas Gage llega al hospital de Boston, primero consciente, segundo hablando perfectamente, memorizando todo lo que pasó. A la semana se va de alta, con un agujero en la parte anterior del cerebro. Los círculos médicos de Boston se preguntaban, ¿para qué sirve esa parte? Porque Phineas Gage salió de alta con la misma inteligencia, el coeficiente intelectual, la ciencia no puede medir toda la inteligencia, no se puede medir el humor, la ironía, la valentía, pero se puede medir algunos aspectos de la inteligencia analítica. Esa inteligencia analítica estaba preservada en Gage. El lenguaje estaba preservado, la memoria o las memorias estaban preservadas, la atención estaba preservada, las funciones visoespaciales estaban preservadas, no tenía ningún déficit motor. Entonces la gente, los médicos en Boston decían, ¿para qué sirve esta zona del cerebro? Al tiempo se dieron cuenta, Phineas Gage
se puso totalmente desinhibido, empezó a tomar decisiones financieras en contra de uno, de él mismo, decisiones sociales, laborales, familiares. Yo no quiero hacer un juicio moral de qué está bien en toma de decisiones y qué está mal, pero si uno claramente tomaba decisiones ventajosas en su vida previo a un accidente y luego del accidente empieza a tomar decisiones que juegan en contra de uno en el aspecto social, laboral y familiar, claramente hay un déficit de toma de decisiones. Lo curioso es que ese déficit en Phineas Gage no pudo ser explicado por la razón, porque perdió la razón, porque el intelecto, la parte intelectual, la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje estaba intacto. ¿Y qué pasó? Es que el fierro atravesó la zona frontal, que cumple otra función, además de todas las que le dije antes, que es regular la emoción y lo racional. El lóbulo frontal es el que se encarga a nuestro cerebro de adaptar socialmente los impulsos innatos que todos tenemos. Todos queremos devolver una piña a alguien si nos pega de sorpresa, todos, pero algunos no lo hacen. Todos queremos acercarnos al estímulo sexual, todos. Y todos queremos decirle a una persona que es molesta o mentirosa o cínica que es un mentiroso y un cínico. Y eso es lo que las personas con daño frontal hacen. Entonces, el déficit en Phineas Gage era un déficit emocional que guía la toma de decisión, entre comillas, racional. Y los seres humanos tomamos decisiones permanentemente. La vida no nos lleva a tomar decisiones solamente cuando elegimos una carrera universitaria, o cuando elegimos un trabajo, o cuando elegimos un plato de comida en un restaurante, o cuando yo elegí esta camisa, seguramente consciente, viendo si tenía una camisa similar o no. Obviamente que esas decisiones son conscientes y tenemos muchas decisiones conscientes. Pero vivimos tomando decisiones. ¿Cómo te llamas vos? Mercedes está tomando decisiones en este momento. ¿Mirarme a mí o mirar la pantalla? ¿Mirar al señor? ¿Pensar qué estoy diciendo o pensar que va a comer más tarde? Vivimos tomando decisiones y el cerebro evolutivamente ha desarrollado un mecanismo de toma de decisiones donde no puede evaluar los pros y las contras permanentemente, porque si no, no tenemos tiempo para hacer todas las decisiones que tomamos. Porque tomar decisiones no es solamente elegir un plato de comida o una camisa o una carrera universitaria. La toma de decisiones es permanente. Entonces, el cerebro humano ha desarrollado evolutivamente un mecanismo automático, muchas veces no consciente, que incorpora el contexto que cambia, como pasó acá en esta charla. Yo pensé que tenía déficit frontal hasta esta charla, pero ando bastante bien. Cambió el contexto y yo me pude adaptar al contexto. Lo mismo que el piloto del avión. La toma de decisión humana no es un proceso lógico ni computacional, sino que está guiado por las emociones. Pacientes como Phineas Gage tienen lo que se llama miopía del futuro. Phineas Gage sabía que estaba bien y que estaba mal. Sabía que las decisiones que tomó no las admitieron en el trabajo. Él sabía, los pacientes frontales saben que está bien y está mal. No es un problema de conocimiento. Sin embargo, eligen el riesgo, la recompensa inmediata. Por eso muchas veces en la neurobiología decimos que estos pacientes tienen miopía del futuro. No pueden resistir la tentación inmediata, aunque esa tentación inmediata sea perjudicial en el largo plazo. Y esta teoría de la biología, de la toma de decisiones, está dando luz a entender algunos aspectos, no todos, porque son fenómenos multifactoriales y complejos, pero la obesidad. Todos vamos al supermercado, hay un tarro de helado y algunos no pueden resistir comerlo a pesar de que saben que van a aumentar 500 calorías a la tarde o a la mañana siguiente, o inmediatamente después de comerlo. Lo mismo pasa con la adicción severa a las drogas o con el juego patológico. El juego patológico no es el que juega a veces el casino, sino el que no puede vivir sin jugar. Hay un caso de un paciente mío que tenía la plata para la luna de miel que había juntado durante meses y el día anterior al casamiento se la jugó. Claramente no vio el futuro, que la mujer lo iba a matar, básicamente. Vamos a escuchar un poco de música ahora y les voy a contar qué tiene que ver esto con el lóbulo frontal. Este es el bolero de Ravel. Ravel lamentablemente sufrió una enfermedad que afectaba el sistema frontal. Esto está bastante evidenciado en la literatura médica. Y muchos investigadores crean la hipótesis
de que parte de su obra artística fue influenciada por su enfermedad frontal, porque los frontales también perseveran, son como piñón fijo muchas veces, no pueden tener esa flexibilidad cognitiva que es necesaria para sobrevivir. Se cree que el bolero, inclusive, la melodía se repite como 17 veces, y se cree que algunos investigadores en papers científicos, en literatura científica, tienen la hipótesis de que la enfermedad afectó, lo cual ven que la perseveración, o sea, ser piñón fijo cuando uno es un genio es agradable, el asunto es cuando uno persevera y no es un genio. Se creía que el lóbulo frontal era más grande en los humanos que en otras especies. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que parte de la complejidad frontal quizás sería por las conexiones cerebrales, no tanto por el tamaño del lóbulo frontal. Este es un estudio que hicimos cuando yo vivía en Inglaterra, en Cambridge, para que vean que hubo muchos Phineas Gage en la historia. Este es un grupo de 30 pacientes que estudiamos como Phineas Gage. O sea, que no es que la neurobiología hace una regla de un caso, sino que hay muchísimos laboratorios en el mundo que por décadas han estudiado el fenómeno que originalmente se vio en Gage. Y la lesión frontal no solo se da con una lesión, con un fierro, con un accidente vascular. Esta es una enfermedad degenerativa, como el Alzheimer, pero en vez de afectar el hipocampo que regula la memoria, afecta al lóbulo frontal degenerativo. Y es un senador americano, esto es foto del New York Times, un senador americano por Nuevo México que renunció al cargo teniendo esta patología frontal. Pero lo interesante es que la mayoría no se daba cuenta, porque lo que se afectaba no era como el Alzheimer, la memoria o la orientación, era la conducta. Y a veces estos pacientes son más simpáticos. Esta es la foto que le quería mostrar sobre cómo la obesidad, el juego patológico y la adicción a las drogas se está también investigando como un déficit en toma de decisiones, en no poder inhibir la recompensa inmediata a pesar de que va a ser perjudicial en largo plazo. El ser humano contemporáneo cuenta con todos los recursos para resolver muchos de los problemas sociales más urgentes, por ejemplo, la pobreza. Sin embargo, en los temas sociales hay emoción. Cuando hablamos con un jefe, hay emoción. Cuando hablamos con nuestra pareja, hay emoción. Cuando nos encontramos con la competencia, hay emoción. Cuando abordamos a alguien, hay emoción. Los temas sociales involucran emoción porque tienen implícito poder, sumisión y beneficios personales. El enfoque en la razón, en el control del comportamiento humano, en la anticipación de la conducta, ha generado la falsa idea de que nos manejamos con la razón. La historia humana claramente contradice el hecho de que somos seres totalmente racionales. Para terminar, quiero contarles que la miopía del futuro no solo está relacionada con lo neurológico. Y quiero cerrar con una historia personal que seguramente es la historia de muchos de ustedes. Es la Escuela Pública Argentina. Como muchos de ustedes, yo soy producto de la escuela pública de nuestro país. Esto es Arroyo Dulce, Pueblito de Campo, satélite de Salto, y entre Pergamino y Salto, luego mi escuela secundaria y primaria y secundaria en Salto y la UBA. Y luego me fui al exterior y volví. Como a muchos de ustedes, este sistema público me permitió cumplir mis sueños y mis objetivos. Fue la base, no fue lo único, pero fue una base importante con la que yo pude cumplir mis sueños personales y objetivos. Y este proyecto de educación pública que diferenció a la Argentina mucho tiempo de otros países en América Latina, de lo cual estamos orgullosos los argentinos, fue pensado por una generación de argentinos que claramente no tenían miopía del futuro, que pudieron pensar un sistema educativo más allá de su vida biológica. Por eso espero, anhelo, como estoy seguro que todos ustedes esperan y anhelan, que las próximas generaciones de argentinos, inclusive mi hijo Pedrito, que tiene 4 años, está por ahí, Manuela, que tiene 6 y está por ahí, digan lo mismo de nosotros, que no tuvimos miopía del futuro. Muchas gracias.